aquesta protagonista d'Espai Vòlei sempre ha practicat esport. Sent una fieta, per una qüestió d'altura, va començar amb el bàsquet. Va practicar també tennis, natació, patinatge, però des del primer entrenament de voleibol, a 11 anys, va connectar en la disciplina que fusiona a la perfecció les seves passions i les seves destreses. Fins als 17 anys, infantil, genet i juvenil, juga a Lugo, en l'MB, un club al qual sempre està agraïda. Ha jugat en la selecció espanyola en totes les categories. Pasqual Saurín, l'actual entrenador de la selecció absoluta, li va proposar anar a jugar amb ella a Bèlgica. Així, aprèn a parlar francès, coneix molta gent i té una experiència molt positiva, però sa família es tira i vol tornar a Espanya. Amb una anècdota, es va passar de frenada i va anar a parar a les Illes Canàries per 3 anys. En cas d'incendi, de Bèlgica s'hauria emportat el diccionari i de les Palmes de Gran Canària el biquini. Els intents de Bep Llorenç, entrenador de la Barca, per portar-la a Menorca, havien rebut carabasses des de la categoria juvenil. Ja ho sabem, en sa sort i en sa vida, qui la persegueix l'aconsegueix, i per fi, aquesta és la seva segona temporada a Silla. Li agrada molt sa fotografia i el tema de les xarxes socials, el cinema, sa música, sa lectura, sa escritura, però no sabem què escriu. Estudia educació infantil i els infants són sa seva passió. De Silla li encanta sa tranquil·litat i el caràcter proper de sa gent. Si a les Palmes va viure l'experiència dels exteriors i de l'ambient festiu, sempre enseny, a Menorca ha vingut a recollir-se i a créixer com a persona i com a esportista. Per ella, sa implicació i el compromís són el segell dels jugadors i jugadores d'èlit. Dona a sa mentalització un 70% després dels resultats i està convençuda que, com a esportista, no ha fet encara s'esclat que posi de manifest tot el seu potencial. Sara Folgueira, jugadora número 14 de sa Barca de Menorca. Benvinguda a Espai Vòlei. Bienvenida a Espai Vòlei, Sara. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo se entrena la semana después de una victoria? Pues mucho más relajada y mucho más contenta. La verdad es que se nota mucho, sobre todo el lunes, que es el día como un poco más crítico. Y en las caras se nota si el sábado has ganado o has perdido. Esta semana pues ha sido una gran victoria contra un rival directo y que además hemos jugado muy bien. Así que ya te digo, por la semana ha sido muy tranquila y la gente pues se notaba como más contenta de lo normal y obviamente concentradas en el partido de este sábado contra Cajasol, que es otro rival directo y va a ser otro gran partido. En la locución, cuando estuvimos hablando, me explicabas que piensas que todavía no has explotado como deportista. ¿Qué sería explotar para ti? Porque ahora mismo estás de entre las 16, de entre la lista de las 16 mejor valoradas, estás la número 5 de España. Para mí sería ser la número 1. No, más al margen de eso sería hacer una temporada con unos grandes números, ser pues en el ataque y en la posición de opuesta, ser un referente en mi equipo y ser como una líder en ese aspecto, en la parte más de puntuar, más la parte ofensiva, ser un referente y tener mucho peso y mucha carga porque mi trabajo pues así lo refleja, y tener una temporada regular. Creo que sería el cambio un poco y el para mí el explotar, ¿no? Ser ya no la mejor de la liga en cuanto a, por ejemplo, puesta, sino mi equipo, pues hacer un buen papel y sobre todo a lo largo de la temporada, que creo que es lo más difícil de mantener. Muy bien, creo que has explicado un poco, ya que mañana el partido es contra el Cajasol y cómo sería esto. ¿Algo más a tener en cuenta para que este partido de mañana salga redondo? Creo que la actitud va a ser muy importante. También es cierto que jugando en casa es un plus, porque nuestra afición se vuelca muchísimo y es algo que lo notamos, pero increíble. Entonces creo que va a ser un plus el meter a la afición y que eso pues nos sirva también como una motivación y un extra en el equipo. Creo que tener muy claras las ideas y jugar de forma muy ordenada
ir con la convicción de que queremos ganar y de que vamos a ganar. Creo que son las tres claves para llevarnos la victoria. Bueno, ¿saludas a la afición? Claro que sí, pues nada, os esperamos mañana en el pabellón de Ciudadela. Va a ser un partidazo y esperemos que podáis venir todos a animarnos porque lo necesitamos. Y de nuestra parte, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible para que os enganchéis y queráis ir todos los sábados a vernos. Bueno, Sara, que tengas sueños tan grandes que nunca los pierdas de vista cuando los persigues, ¿vale? Suerte mañana. Muchas gracias, muchas gracias.